Bueno, yo desde luego no lo sé. Yo creo que tampoco es bueno saberlo, ¿no? Porque sabéis que la matanza de los inocentes que hizo Herodes se basó en una profecía de Isaías de que en un determinado momento iba a nacer pues un Mesías en Israel y la gente poderosa pues eso no le gusta, ¿no? Intenta evitarlo, ¿no? Entonces yo pienso que no es bueno saber muchos detalles de cuándo va a encarnar un ser muy avanzado, porque puede haber seres egoístas que quieran obstaculizarlo, ¿no? Lo único que yo puedo o lo que he podido averiguar es que ese tiempo no será muy lejano en el tiempo, aunque no será en esta generación, pero ya más detalles yo los desconozco. Y creo que tampoco sería bueno saber muchos más detalles.